La preparación de tomate relleno, hay que escaldar los tomates y después pues, se lavan en patata. Entonces se puede utilizar el mismo agua. Estoy enjuagando el pepinillo y mientras se calienta el agua, lo que voy a hacer es picar la cebolla que va a llevar en el quemado de patata. Voy a escaldar los tomates una vez que le he hecho la cruz la parte de atrás. Son unos segundos, sumergimos. Ahora hay que esperar que enfríe o lo enfriamos y ya se pela fácilmente. Una vez caldado el último tomate, ponemos a cocer las patatas. Mientras se cuecen las patatas, voy a proceder a vaciar los tomates. Se le quita la parte de arriba. Con cuidado de no dañar la pieza. Vamos cortando, sin cortarnos a nosotros. Todavía las patatas, vamos a laminar los pepinillos y vamos a picar fino con la salsa roja. Cuando pinchemos y la patata se suelte, quedará en su punto, aún le falta un poquito. Este ya está, este le falta un poco todavía. Sacamos la patata y también incorporando, yo uso leche de avena porque en mi familia hay una persona con intolerancia a la lactosa. Vamos a ir incorporando para hacer una crema de patata. Y si pudieras usar nata, quedaría con una consistencia muy agradable y quedaría muy salina, que habría que saltimentar. Hacemos la salsa tártara y después lo ligamos con la crema de patata. Se puede echar en una manga o rellenarlo directamente con la cuchara. Bueno, ya está la enriquecida terminada, ya se la corta como sintiendo los colores.